Antes de mis consideraciones, un minuto ha pedido el honorable expresidente de la Cámara, don Rubén Maldonado. Muchas gracias, presidente. Saludarlo a usted, al bufete directivo y a todos los diputados y diputadas presentes. Presidente, nosotros entendemos perfectamente como partido el acuerdo el que ha arribado, tácito o sobreentendido, más tácito que sobreentendido, el Partido de la Liberación Dominicana y el Partido Revolucionario Moderno para resolver el tema de Punta Catalina. Porque si el Partido de la Liberación Dominicana está tan interesado en este tema, es porque de una u otra manera el partido de gobierno que se encargó durante todos los años de oposición y a principio de gobierno al desprestigiar la construcción de Punta Catalina, ahora el gobierno la está santificando. Y como es lógico, el Partido de la Liberación Dominicana está muerto de risa apoyando esa decisión. Eso perfectamente lo entendemos como un acuerdo de apocentro para lograr ese objetivo. Pero de ahí a pretender el Partido de la Liberación Dominicana que la fuerza del pueblo renunciará al derecho de preservar los intereses de la República Dominicana, eso jamás. La postura asumida por el compañero Tobías Crespo sobre someter un conjunto de propuestas de modificación, nosotros queremos pedirle que la someta, como sabemos completamente que lo hará, porque eso es lo que establece los reglamentos del Congreso Nacional.